Ya le tapó la cara. Vamos, Gerardo Viejo, nomás. Funcionaron, muchachos. Siempre gana, etcétera, pero bueno, nos deja hacer una alegría por los gastos que hoy conlleva tener un caballo. Claro. Cada día más difícil la situación, pero para nosotros, se puede venir el fin del mundo por el caballo, no podemos dejar tenerlo. Buenas tardes. Es una pasión para nosotros. Buenas tardes, Darío. Y sí, Tomate tiene sus contrarios, porque por ahí un potrillo que hace por ahí sus cosas mal, larga mal, nos echa a correr, se toca. Así que contrario nos va a faltar, pero es difícil anotar, cuesta anotar, encontrar su categoría. Hoy nos tocó la victoria. A veces la derrota, pero bueno, siempre festejamos igual y estamos junto con el caballo. ¿Por dónde viene el nombre Tomatito? Y Tomatito era porque mi hija le puso el nombre ese de un dibujito. No tengo idea, la verdad. El caballo es de ella, así que le puso Tomate y quedó Tomatito. Bueno, ¿con quién se comparte el triunfo? Y con la gente del Stub, mi secretario, esos que ayudan, con Chicho, Oreja, con la gente que me acompaña y que me ayuda siempre. Bueno, felicitaciones. Gracias, papá.